Bueno, Maxi, estamos aquí en esto que es ajedrez de River, ajedrez prestigioso, ajedrez de River, ¿no es así? Con mucha historia. Sí, la verdad que por suerte River siempre se destacó por un muy buen nivel de ajedrez y especialistas en la materia. Se han organizado torneos muy importantes, por ejemplo la Olimpiada del año 78, así que tenemos una trayectoria muy muy linda. Bueno, yo estoy a cargo desde hace 2 meses de la parte como profesor de ajedrez de los niveles iniciales y medios. Y hoy estamos el primer torneo, ¿no? Exactamente, está arrancando la actividad postmundialista con el torneo de tercera y cuarta categoría, que son los jugadores que recién empiezan a jugar. Y la idea es, bueno, que se vayan integrando a la actividad y que comiencen a ver cómo es un torneo con el reloj, anotando la partida, todo eso. Una actividad que va a estar bastante movida, ¿no? En esta segunda parte del año, ¿no? Sí, la verdad que como el mundial condicionó un poco el tema de los tiempos. Tenemos menos fechas, entonces todos los sábados va a haber actividad, va a haber torneos pensados, torneos rápidos, y entonces en este semestre, hasta noviembre, por ahí, que después ya viene el tema de fin de año, ¿no? Maxi, el ajedrez es una disciplina que cada vez tiene más adeptos, ¿no? Gente grande, pero también muchos, muchos chicos, ¿no? Sí, una de las cosas que a mí me gusta mucho del ajedrez es que une a todas las generaciones, digamos, que lo pueden jugar los abuelos con los nietos. También las abuelas, porque tenemos alumnas que son abuelas, o sea que no diferencia por ahí como otros deportes, que pasa que la cuestión física se hace decisiva, entonces por ahí el ajedrez lo que tiene que une mucho. Y sí, tal cual, el tema generacional y la edad, ¿no? Yo digo de que pueden aprender desde los 6, 7 años, ya pueden aprender a jugar, y la práctica igual más intensiva se hace desde los 9, 10 por ahí. Y es, digamos, para todos los gustos, en el sentido de que aquellos que se perfeccionan ya a nivel avanzado, pero también lúdicamente, ¿no? Para estar pasando un buen rato, siempre. Sí, el ajedrez lo que tiene es eso, que se conoce mucho el ajedrez de café o el ajedrez de club o de barrio. Y bueno, yo también cuando empecé, lo mismo, se disfruta mucho cuando uno hace un jaque mate, una combinación, o cuando uno ya tiene otro nivel y se prepara las partidas, las juega, todo un entrenamiento tipo de torneo. O sea, es para todos, como vos decís, es una cuestión del juego y es como un arte también que uno cuando hace un lindo jaque mate disfruta, ¿no? Eso. Y los que tenemos la suerte de andar seguido acá por River sabemos que, bueno, ha sido visitante y que es profesor también aquí, ¿no? El profesor Oscar Pano, ¿no? Una gloria del deporte, sí, que tenemos la suerte de tenernos con nosotros enseñando. Está el nivel, obviamente, de Fangio, de Vicenzo, de los grandes del deporte de Argentina. Él estuvo entre los 5 mejores del mundo. Bueno, y sigue enseñando, sigue teniendo su grupo de alumnos y con más ganas que antes, te diría, está muy deseoso de enseñar y es un orgullo que lo tenemos. Así que todos los que quieran aprovechar también las clases de Oscar Pano, los sábados pueden venir de las 4 de la tarde hasta las 7, aprovechar las clases, que es un orgullo. Ah, sí, vienen gente de todas las edades, ¿vienen hombres y mujeres también o vienen más? Veo acá hoy, por ejemplo, todos caballeros. Sí, en general vienen por ahí, con las chicas vienen más en la semana, cuando salen del colegio, pero a veces también hay actividad con chicas, pero sobre todo si en la semana se da más con las chicas, no sé por qué. Es recomendable el ajedrez, ¿no es así? Es en todo sentido. Sí, por lo menos yo el enfoque que trato de darles, o cuando me preguntan los padres por qué conviene que los chicos aprendan ajedrez, o cuando uno es más grande, yo digo tres cosas principalmente. El ajedrez mejora la concentración, porque uno tiene que meterse en el juego y ver cómo defiende al propio rey y cómo hacer jaque mate. Mejora la toma de decisiones, porque uno cada jugada que hace es una decisión que va tomando. Y tercero, uno aprende a planificar y a tener en cuenta al otro, porque uno juega su partida, arma su juego y tiene que tener en cuenta a ver qué arma el otro. Porque si nosotros vamos a nuestro juego y no miramos lo que hace el otro, perdemos. Entonces eso es un poco lo que enseña el ajedrez, creo yo. ¿Qué días están acá en River? ¿Cuándo se dan las clases? ¿Cuándo pueden venir todos aquellos que quieran practicar? Exacto, bueno, pueden venir todos los días, porque aparte de la enseñanza, acá hay una encargada de sección que se llama Gladys, que es la que se ocupa de dar los juegos y controlar que la actividad se haga. O sea que hay días que no hay clase y los chicos vienen igual a jugar, bajan los chicos del instituto, vienen igual a jugar. O sea, jugar pueden venir siempre. Clases de ajedrez, yo estoy en la semana, estoy los días martes de 5 a 8, miércoles y jueves de 5 a 9 de la noche, obviamente, y los sábados de 2 de la tarde a 6 de la tarde, conmigo y bueno, y con Oscar de 4 de la tarde a 7. ¿Desde qué edades? Se puede aprender desde los 6 años ya cuando el nene ya está aprendiendo o la nena, cuando está aprendiendo a escribir y a leer, ya puede empezar a jugar y sin límite de edad, tenemos abuelos y abuelas que aprenden, así que cualquiera puede aprender, el que tenga ganas, digamos, la condición es querer jugar. Bueno,
una muy buena oportunidad, una muy buena invitación, entonces, como para tenerla en cuenta y para aprovecharla, ¿no? Ahora que se viene este semestre tan intenso acá en River. Sí, sí, por eso están todos invitados, vénganse y con gusto los recibiremos para que jueguen un rato, que se diviertan, que hagan nuevos amigos y que aprendan un poquito de ajedrez también, cómo no.